Con el apoyo de la Gobernación de Nariño se realizó la segunda jornada solidaria en el municipio de Túquerres, donde se brindó atención psicosocial, además de una jornada recreativa para la población migrante. Una jornada muy, muy importante que brindó la posibilidad de mejorar los derechos de la población migrante residente acá en el municipio de Túquerres. Esa jornada fue también una muestra de la capacidad de articulación y coordinación entre la Gobernación de Nariño, la Administración Municipal del municipio de Túquerres y muchos otros actores como ACNUR, Acción contra el Hambre, Bienestar Familiar, Migración Colombia, Policía Nacional, que logró una jornada muy, muy significativa para mejorar los derechos de la población migrante en Túquerres. Nos hemos vinculado a esta jornada en la ciudad de Túquerres el día de hoy con uno de nuestros proyectos que tiene relación y el apoyo de la cooperación española. Lo que hemos hecho es brindar apoyo sociojurídico, psicosocial y entrega de cash multipropósito a población en extrema vulnerabilidad. Hemos atendido aproximadamente 55 núcleos familiares, lo que corresponde a un equivalente de 220 personas que han recibido los servicios del proyecto desde la Pastoral Social. Venimos siendo partícipe de la segunda jornada solidaria en el municipio de Túquerres, que básicamente es una jornada organizada por la Mesa Departamental de Migraciones, y este es un espacio de integración entre el pueblo tuquerreño y la población migrante. El día de hoy nos encontramos en el municipio de Túquerres realizando una jornada de atención especialmente a población migrante. Atendimos el día de hoy aproximadamente un número de unas 500 personas entre adultos y niños, niños, niñas y adolescentes. Básicamente fue una jornada muy productiva donde pudimos apoyar a todos los que fueron, a los que son migrantes venezolanos que se encuentran en el municipio de Túquerres. Agradeciéndoles por todo el apoyo que hemos tenido con Gobernación y pues esperamos poder seguir haciendo este tipo de actividades y ayudar a la población. Bueno, y para finalizar, los quiero invitar a la Noche del Cine, un evento muy especial que se llevará a cabo este viernes 11 de noviembre en la Cámara de Comercio de la ciudad de Ipiales. La transmisión la tendremos también a través de la página de Facebook de la Dirección Administrativa de Cultura de Nariño.